amigos de plataformas digitales, hoy nos encontramos en la primera escuela de Taekwondo de Zacatlán, Angelópolis Taekwondo. Es un gusto estar con el maestro Eduardo Sánchez, quien nos platicará cuántos años lleva esta escuela abriendo sus puertas a la ciudadanía, así como también desde qué edad recomienda que se empiece a practicar este deporte. Y también todos los datos sobre las inscripciones para asistir a esta escuela. Bueno, maestro, platíquenos, ¿cuántos años lleva esta escuela abriendo sus puertas al público? Desde 1984 estamos aquí en Zacatlán, entonces estamos hablando que tenemos 35 años ya, 35. Afortunadamente, y hemos tenido desde campeones estatales, regionales y últimamente dos medallistas de Olimpiada Nacional. El año pasado, Miguel Ángel Hernández Torres, de esta escuela, fue seleccionado nacional para el Campeonato Mundial de Cadetes en Egipto, que estuvo rankeado en octavo lugar mundial. Perfecto. ¿Cuántos alumnos actualmente asisten a esta escuela? Bueno, son 134. 134 alumnos en diferentes grupos. ¿Ustedes de qué edad recomienda que se empiece a practicar este deporte? Bueno, como se puede apreciar ahorita en el entrenamiento, primero estamos con motricidad para acostumbrar a los niños a diferentes movimientos corporales. Yo recomiendo que sean desde 4 años de edad, porque a esa edad el niño está más propenso al aprendizaje de todo tipo. Y, por ejemplo, la experiencia con este seleccionado nacional y con los campeones que hemos tenido de Olimpiada Nacional, hemos visto que desde los 4 años es una edad óptima para que se desarrollen, y cuando ya son, digamos, de 14, están en su plenitud de forma para el aprendizaje de alto rendimiento. Los requisitos es únicamente venir y llenar el formato de solicitud, y al pagar su inscripción, que cuesta 500 pesos, le estamos regalando el uniforme y el primer mes gratis. Perfecto. Bueno, ¿algunas redes sociales? ¿Dónde se pueden acercar para mayor información? Claro, nuestra página de Facebook es Angelópolis TKD, y ahí pueden encontrar mucha más información que complementa todo lo que es el aprendizaje en nuestra institución. La semana pasada se celebró el sábado 22 en la ciudad de Jicotepec de Juárez el examen de cintas negras número 60, en el cual se graduaron 34 nuevos cintas negras entre primer dan hasta cuartos danes que tuvimos en ese examen. Y nuestro sinodal fue una leyenda del taekwondo en México, el gran máster Jaime de Pablos Morales, que es cinta negra octavo dan y miembro del Salón de la Fama del Kuki Won y de la CONADE. Así es, los esperamos con mucho gusto, y si tienen niños en esa edad de 4 años para adelante, son bienvenidos y no hay límite de edad. Tengo una alumna de 58 años de edad y practica muy bien todavía. Perfecto, bueno, muchas gracias por este espacio que nos dio. Esto es Plataformas Digitales y yo soy Jazmín Vargas. ¡Hasta luego!